could use a little something. Call it what it is, it's really nothing. Concussion by my memory. Wake up in the trees on an island by the sea. You made it right, you made it worth it. You made it right, you made it worth it. You made it right, you made it right. I could use a little something. Muriendo de ganas porque lo veáis de una vez y espero que os haya gustado muchísimo la introducción. Quiero darle las gracias a Pablo Urba, que voy a dejar su canal por aquí, por grabar el vídeo, por hacer un trabajo increíble y por supuesto por ser mi marido en el vídeo. Lo siento, Pablo, tenía que dejarte, o sea, no estamos hechos el uno para el otro, lo siento. Quería hacer un vídeo de maquillaje y quería hacer una propuesta de novia, pero obviamente quería hacerlo como más emocionante y diferente y que no fuese puramente tutorial, así que por eso decidimos hacer esto. Si os ha gustado la mini película del principio, me encantaría, moriría, lloraría porque me pusieseis un like y porque compartieseis este vídeo para que todo el mundo lo pueda ver. Y antes de empezar con el vídeo, quería deciros que este vídeo es en colaboración con Clarins. Todos los productos son de Clarins, pero obviamente, y como digo, siempre no tenéis que utilizar los mismos productos, sino que fijaros un poco en el tono, en el color, en la técnica, y lo podéis recrear vosotros pues con vuestros productos. Mi propuesta es un look muy sencillo para una novia muy natural, la típica chica que nunca se maquilla y no porque sea el día de su boda va a maquillarse o ponerse como una puerta o ser quien no es. Yo la verdad es que siempre, bueno, a ver, si a ti te gusta maquillarte y ese día, o no te gusta maquillarte y ese día te quieres poner con un ahumado, pues allá tú, vívelo, créetelo y lúcelo. Pero yo soy partidaria de las novias naturales, entonces por eso la propuesta de maquillaje que he hecho es muy natural, simplemente como resaltar un poco tus rasgos naturales. Quiero hacer un mini paréntesis para deciros que grabé el año pasado en febrero unos tutoriales para el canal de Clarins, así que voy a dejar los tutoriales y una mini película que grabamos también, que está súper chula, en el canal de Clarins, así que voy a dejar los links a todos esos vídeos en la cajeta de información por si os apetece verme un poco más. Y nada, no me rollo más y vamos a empezar. Como siempre, una de las cosas más importantes es tener la piel bien hidratada antes de empezar con la base de maquillaje. Y después, como quiero tener cero imperfecciones, voy a usar esta prebase que va a alisar la piel y rellenar los poros. Voy a usar una base de maquillaje que es un poquitín más oscura que el tono de mi piel porque quiero darle un aspecto más saludable, y la voy a aplicar poco a poco con una brocha porque quiero un aspecto muy natural en la piel. Voy a coger un bronceador, el mismo que utilizaré en el resto de la cara, y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil hasta la cuenca. Y después voy a acentuar la línea de pestañas trazando una línea con una brocha, y voy a utilizar este color que es como azulado, grisáceo oscuro con un poquitín de brillo. Y con el dedo vamos a difuminar la línea. Con la misma brocha y sin aplicar más producto voy a alargar un poquitín la línea que acabo de hacer. Máscara de pestañas, y esto tiene truco, lo que voy a hacer es coger la máscara y aplicarla a toquecitos solo en las raíces de las pestañas, y lo que va a hacer es que parezca que tienes muchísima pestaña, pero le va a dar ese look natural de todos los días, de las pestañas separadas todas y que no se queden pegotes ni nada por el estilo. O sea que es muy importante aseguraros que la máscara de pestañas no toca las puntas de las pestañas. Sabéis que a mí el aspecto, acabo de salir al sol y he cogido color, me encanta, así que voy a coger el bronceador y lo voy a poner en la zona del pómulo, difuminándolo también un poquito a modo de colorete. Y también aplico bronceador en la zona de la frente, en el nacimiento del pelo, en las sienes, en la barbilla y en el puente de la nariz, sin tocar la punta de la nariz. Y vamos con el iluminador y lo voy a poner en la puntita de la nariz, en el arco de Cupido y en los lagrimales. Hora de corrector, y voy a cubrir mis ojeras, y también voy a aplicar un poco de corrector a los lados de la nariz y lo voy a difuminar en forma de triángulo.
Voy a coger este colorete y le voy a aplicar en la zona de los pómulos, difuminándolo hacia atrás, y con el sobrante, sin aplicar más producto, voy a pasarlo por la frente, las sienes y el puente de la nariz. Y último paso, y que se me olvidaba, era el iluminador en la zona alta de los pómulos. Quiero que el look general sea que no estoy maquillada, simplemente que estoy pues muy guapa ese día. Entonces he escogido este pintalabios, que es un tono burdeos oscuro, y lo voy a aplicar a toquecitos y lo voy a difuminar con el dedo para que parezca aún más natural. Y ahora por fin el toque final, voy a aplicar un poquitín de brillo en los labios y que quede como muy sutil. Muchísimo este vídeo, y como dije al principio, no os olvidéis de poner un like, por favor, enorme. ¡Ah! Y también me encantaría que fueseis al canal de Pablo y os suscribieseis. Él hace un montón de vídeos diferentes de moda, ahora está haciendo muchísimas cosas de fotografía. Es un chico súper majo y además tiene una novia que se llama Arancha, que también hace unos vídeos geniales y hacen vlogs juntos. Y si no estáis suscritos a este canal, no os olvidéis de suscribiros, porque a ver si podemos llegar al millón para verano. Lo había dicho, creo que lo dije en enero, y vamos por los 709.000 más o menos. ¿Vosotras creéis que llegaríamos? No lo sé. Pero vamos, que si es la primera vez que estás en el canal, no te olvides de suscribirte si quieres ver más vídeos de este estilo. Y nada, os envío un beso gigante y nos vemos en el siguiente.